Entonces, señor estadístico, míreme esto. Estas variedades tienen ahora que ser sometidas a un estudio de genética ambiente. Porque es muy probable que aquí en Barahona, de las cuatro que hicieron, de las tres que hicieron, haya uno o dos que sean excelentes. Pero aquí no. Pero aquí no, no, no. Estamos de acuerdo. Entonces, estadísticamente, se tiene que ser sometido a un estudio de efectos genéticos ambientales. ¿Lo que hablamos ayer? Usted me entiende, necesariamente. Nosotros vivimos de seguido con Rafael, porque este no tiene, me lleva rápido. No, pero eso es lo bueno. Pero así que está bien. Eso es lo bueno. Entonces, para que nosotros al final, el trabajo de ellos, que eso es lo que te trajo ahí, no, que tenga, para que ven conmigo, a Ángel. Entonces que yo ando con usted. ¿Sabes que dice el jefe dando? ¿Qué es lo que dice el jefe? Dale. Dale. Entonces, yo lo que quisiera es que técnicamente ustedes se juntaran, porque probablemente nosotros lo que vamos a decir en agosto es que estas tres o cuatro variedades materiales que ya pasan a variedad, porque tienen fijo la respuesta a un nivel de sombra, porque tienen fija la respuesta al ataque de roya, rendimiento, etcétera, etcétera, porque eso es lo que la convierte en una variedad, su respuesta, porque la diferencia, y quiero hacer la aclaración así, entre una línea y una variedad, es que la variedad ya es un material genéticamente homogéneo para respuesta